Hoy se va a presentar el proyecto Municipio Mujer Rural 2010, que lógicamente lo va a desarrollar, lo que son los contenidos, pues Tiemar y seguramente también el equipo. El Ayuntamiento de San Bartolomé colabora en lo que puede, como ustedes saben, y va a seguir colaborando, porque entendemos y creemos que la labor que están haciendo ustedes es una labor importante, no solo ya para las mujeres, sino también para la sociedad en su conjunto. El proyecto realmente es seguir manteniendo el Centro de Atención Integral a la Mujer abierto y vivo, sobre todo. Volver a tener una atención de una psicóloga, que es muy importante para todas las, especialmente para todas las mujeres que se acercan a Tiemar. Tenemos más o menos una atención de unas 80 mujeres al año desde que en el año 2004 empezó este proyecto, y la atención por parte también de un profesional, como en este caso es un abogado, también es muy necesaria.